mundo de la música no es fácil transitar por 5 décadas. Manolo Díaz lo ha hecho como autor, intérprete y ejecutivo. En las 3 ha dejado una huella inequívoca. Ayer tuve un sueño. Nació en Oviedo en 1941. Su madre era profesora de piano, su padre funcionario. Yo nací en un rincón de la casa sin jardín, bajo un cielo oscuro y gris. Con 7 años le matricularon en el Conservatorio de Madrid, donde vivían por aquel entonces. Llegaron los años 60. Manolo Díaz se convirtió en el catalizador de la carrera de Los Bravos, el grupo más internacional de la música española. Escribió éxitos como La Moto, No sé mi nombre, Te quiero así o Los chicos con las chicas. También los conflictos generacionales y la psicodelia se reflejaban en las letras de este asturiano. Eran tiempos en los que compuso auténticos himnos como Rufo el pescador. Masiel, Diango o Pedro Ruy Blas también han cantado sus canciones. París, 1968. Allí graba como intérprete bajo la producción de Alain Milo, con quien ya había trabajado junto a Los Bravos. Ayer tuve un sueño, un guiño a la célebre frase de Martin Luther King. I have a dream. Ayer tuve un sueño. One day. Fue sensacional. This nation will rise up. Los pueblos vivían en paz. Guerra, Viví, Vino una ola, Zaschispún, Don Felipón en la universidad, son hijas de aquellos momentos. En ese mismo año tuvo su primer contacto con Jacques Brel. De las grabaciones en la Ciudad de la Luz nació el álbum Retablo. Posteriormente llegaría La Juventud Tiene Razón. Parece que es tan solo. Su primera relación con la labor ejecutiva la mantuvo a través del sello Acción. Allí nació otra referencia de la música española, Agua Viva. Con poetas andaluces alcanzarían puestos de honor en las listas de éxitos de media Europa, Australia y Sudamérica. Volvamos la vista atrás. Polaris o Sonor son nombres de sus primeras formaciones. Poco después se trasladó a Liberia, donde trabajó como topógrafo tras haber completado sus estudios de obras públicas. Años más tarde volvería a la universidad, en este caso la de Alcalá, para recibir el título de miembro de honor del Claustro de las Artes. En la España de la Transición, en 1977, inició una carrera como ejecutivo que aún continúa. Venía de Suiza de estudiar pedagogía musical. Llegó a presidir la CBS, fue máximo responsable de la división latina de la Universal Polygram en Estados Unidos. Ha dirigido la AFIBE, organismo español que regula las ventas discográficas, y ha impulsado los premios Grammy Latinos. Bajo su microscopio de ejecutivo han pasado Julio Iglesias, Mikis Theodorakis, Chico Buarque, Víctor Manuel, Paco de Lucía, Josh Mustaquí, Donovan o Luis Jack. Entre sus proyectos destaca una de las obras más importantes de la historia de la música, Poetas en Nueva York, un trabajo liderado por Leonard Cohen, cuya portada está ilustrada por el recordado Úrculo. En la actualidad preside EMI para España y Portugal. Es consejero del presidente de la multinacional y lleva las riendas para todo el mercado latino. Pero cuando puede, se escapa a su Asturias natal para llenarse los pulmones. Este carballón enamorado de Luanco siempre ha realizado su trabajo con la humildad, generosidad y sencillez con que lo hacen quienes cuentan con una dosis extra de genialidad. Su carrera termina.
ambiente de funeral. El novio es militar, no quiere ni oír hablar, y muchos amigos con pesar esperan poder felicitar al pobre soldado que se va a casar. Tarde, la iglesia está repleta de vanidad y todos parece ser con ropa de un alquiler. La novia sin mucha convicción sujeta con gran preocupación el ramo de azar que el novio. Casados, todos se van derechos a merendar. El romance se terminó y ya no hay más oración. La iglesia, en menos de un santiamén, se queda vacía como un tren de los que los pobres no pueden. Todo el mundo se fue al festín, la gente quiere reír, comer, dar satisfacción, se bebe sin proporción y todos pueden bailar por fin, mientras el cura diga que sí. He trabajado con ilusión y no he encontrado mi comprensión. Quiero escribir una canción donde yo pueda expresar mi decepción. Esta semana se me pasó sin dar bocado y sin calor. Yo me entretuve con tas chispum. Yo me entretuve con tas chispum. Eres un perro con vocación, pues he escuchado mi producción. Yo me entretuve con tas chispum. Yo me entretuve con tas chispum. Él fue el primero que me escuchó. Él fue el primero que no ladró. Y yo emocionado, vi a tas chispum. Allí callado, vi a tas chispum. Él se ha marchado, él me dejó. Yo me he quedado sin su calor. Yo emocionado, vi a tas chispum.
mercado, wow, 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 viata sispun, viata sispun. El mar me robó.
algo querido, algo querido, algo querido, nunca he sentido yo tanto dolor. Oh no, por Dios, vuelve aquí. Todo es destrucción. En la guerra. Y no hay piedra con piedra, ni existe el amor. En la guerra. Hay que empezar a trabajar. Volveremos a ser lo que fuimos ayer, nuestros hijos podrán vivir en paz. En posguerra. Han pasado 2 años y no hay ni una flor. Es posguerra. Y ya solo nos queda el hambre y el valor. Nos ayudó, volveremos a ser lo que fuimos ayer, nuestros hijos podrán vivir en paz en posguerra. Han pasado 10 años, esto va mejor. Más bombas y un nuevo cañón. En la guerra. La gente ya no quiere paz. Y empezamos a ser lo que fuimos ayer. Nuestros hijos ya son de una nación. Guerra. Han pasado 2 años y qué viejo estoy. Y a la guerra. Si mis hijos supiesen quién soy.